otro móvil al centro. Presten atención las mamis y los papis en casa, porque precisamente queremos dedicarle esta nota que va a hacer Julián ahora para prevenir, para tomar cuidado por el tema de los alacranes. Sí, sí. Están atendiendo 4 o 5 casos por día. Julián, vamos con tu móvil, adelante. Muchas gracias. Justamente, Lagarto, alarma la situación porque 5 casos aproximadamente por día se atienden en el Hospital de Niños. Bueno, estamos con Ximena, estamos con María José, ellas son licenciadas en Ambiente y Veterinaria, también justamente del Ministerio de Salud. Bueno, y la primera pregunta, María José, es, ¿ha aumentado el número de alacranes en la ciudad por el hecho de que han aumentado los casos de picadura? Sí, como bien dijiste, estamos teniendo por día notificaciones de 5 accidentes por alacranismo. Y bueno, decirles que, bueno, estos son accidentes que son prevenibles y tratables, que hay que tratar de identificar las especies, ¿sí? Existen 2 tipos de especies, una de importancia toxicológica o médico sanitario, y el otro no es de importancia toxicológica. El de importancia toxicológica, su nombre científico es el Titius trivitatus. A ver, para que la mamá, para que el papá se den cuenta en la casa, ¿cuáles son las diferencias que podemos ver nosotros, los que no sabemos del tema? Bueno, uno tiene las pinzas alargadas y es de color castaño y tiene en la cola, o telson que se llama, doble aguijón. Ese que tiene doble aguijón es de importancia toxicológica o médico-sanitaria. El otro no, tiene un solo aguijón y pisan más gruesas, ¿sí? Bueno, recordarles que, bueno, nosotros a través del Ministerio de Salud hacemos la distribución del antiveneno y, bueno, Justamente, los padres que se encuentren con casos de niños picados, ¿a dónde acudir? ¿De qué manera acudir? Bien, en el caso de que un niño sea picado... Ay. Y el hospital pediátrico. En el caso de ser un adulto, puede ser en el hospital San Roque o en el hospital Rawson, que está enfrente. A ver, dudas que por ahí tenemos también, los que no sabemos, los que conocemos poco de esto. ¿Es verdad que están juntos, que andan en pareja los alacranes? No necesariamente. Puede suceder que sí, como puede suceder que no. Lo importante básicamente son las medidas de prevención, que hay que revisar los zapatos cuando los niños estén por poner sus zapatos. Ellos se esconden en lugares oscuros, lugares cálidos, entonces atrás de las cortinas. Si vamos a podar árboles o a cortar, tener bien un calzado o una bota segura. Si limpiamos el asador o donde están escombros, también utilizar guantes para los adultos, porque es ahí donde ellos se esconden. ¿Hay faltante del suero en la provincia? No, en este momento no hay faltante, pero eso es muy importante tu pregunta. Queremos recordarle a la gente y pedirles que en caso de que encuentren a alguno con las precauciones pertinentes, no lo maten, sino que lo pongan en un frasco vivo, ¿sí?, para poder hacer el suero correspondiente y lo lleven o al zoológico, que ahí es donde está el laboratorio, o que los lleven al Hospital Rawson o acá a Epidemiología, al Hospital Viejo San Roque. A ver, ¿no es un poco arriesgado por ahí aconsejar eso a la gente? Es arriesgado, pero este bicho no salta, ¿sí? Entonces, con un frasco y alguna tapa o una hoja grande, se puede tranquilamente no ponerse nervioso, ¿sí? El bicho tiene tanto miedo como tenemos nosotros, entonces de esa forma se puede atrapar y se puede hacer más suero. Nos han consultado algunos casos de alacranes que caen a las piletas, parecen muertos en el fondo, en el piso, en el suelo de la pileta debajo del agua, pero cuando lo sacan al exterior es como si reviviera, como que se hacen los muertos, ¿es así? Sí, es verdad. Nosotros nos ha pasado en nuestro trabajo también que tenemos algunos para mostrarle a la gente, y sí, por ahí se hacen como los dormidos. Entonces separarlo de los niños, ponerlo principalmente en un tarro o en una lata. A ver, para repetir, cualquier inconveniente urgente a cualquier dependencia pública. Cualquier dependencia pública, principalmente, bueno, los hospitales que acabamos de decir, y si no tenemos estos hospitales cerca, recurrir primero al dispensario para que sea un control del paciente, y luego los médicos que lo atiendan evaluarán si hay que derivarlo a estos hospitales más grandes o no, porque el niño o el adulto... Bueno, ahí ya... Si se lo deriva o no.
Está bien. María José, muchas gracias. Bueno, perfecto.